me ha costado. Esto es complicado. ¿Te ha costado, ha sido complicado? ¿Qué más? Me he caído, me he hecho levantar. Como siempre han salido las cosas. ¿Por qué no han salido las cosas? Por mí y por otras personas. Algunas Y por mí, otras por otras. por mi experiencia también. También. Entonces, ¿lo ves como malo o lo ves como bueno? Bueno. Es bueno, porque de ahí es que uno al último se perfecciona tanto que ya no vuelve a caer. Se para tan rápido que no se da cuenta. ¿Cierto? Mira tu proyecto. Míralo ahí. ¿Has avanzado o estás peor o igual que cuando iniciaste? Entonces, hay una ley universal que nada se detiene, siempre avanzamos. Y que cada vez que tú evalúes tus proyectos, siempre hay avance. Entonces, de ahora en adelante ya no más censura de que los proyectos se atrasan. No creas eso. Siempre hay avance. Y hay aprendizaje. Siempre. En este momento mira cómo iniciaste con los tres o cuatro proyectos que tienes. Aún el proyecto de novia, el proyecto de empresa, del suplemento, el proyecto de casting, de autor, de actor, el complemento de reencuentro consigo mismo, el complemento de ser independiente. ¿Está igual o peor de hace años? ¿O mejor? Mejor. Entonces, llénate tú en este momento de pura alegría. Porque todo lo que tú estás haciendo y lo que eres hoy ha sido, es un buen resultado. Porque tú no has estado estático. Porque has amado tus proyectos. Y mira todos los proyectos realizados. Todos. Una economía muy estable, muy alta, muy próspera, y te llenas de felicidad porque eso está sucediendo. Ya no hay dudas de ninguna índole. Las personas que sirven para esos proyectos son las que tienen que estar, las que no, no están. Y mira tus actitudes y tus aptitudes. Cómo han sacado adelante todos esos proyectos. Y no eres dependiente de nada. Si llegan y trabajan excelente, riquísimo, bienvenidas. Pero no dependes para emprender proyectos que tenga que estar uno con alguien ahí femenino para que lo empuje a uno. Mira que tú gerenciando, enseñando a hombres y mujeres lo que tú sabes, para que ellos pongan al servicio toda tu visión, tu misión y tus proyecciones. Y en este momento eres un líder. Y el líder es el que tiene seguidores y el que los forma y el que también no depende de ellos. Y les enseña a ser líderes competitivos y libres. Y si se van, que se vayan. Pero tú cumpliste con dar y el universo te dará más. ¿Cómo te sientes ahorita? Después de elaborar y ver que nada está igual, que sí hemos avanzado. ¿Cómo te sientes?
estás tan agradable que no quieres hablar. Entonces, vamos a que el cuerpo siga relajado, pero que la voz se escuche. Quieres hablar. Vas a decretar, como dicen por allá los cristianos. La voz y el verbo se hizo carne. De la palabra que es algo invisible, si tú la pronuncias, se hace visible a través de la materia, a través de la alegría, a través de la paz. Entonces, ahora sí hablas y quieres hablar. ¿Cómo te sientes? Expresa todo lo que tengas que hablar, no solamente decir sí o no, sino argumentar. ¿Cómo te sientes? ¿Tan tranquilo te sientes? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo está tu mundo allá donde te encuentras? ¿Tan tranquilo está? ¿Sí? ¿Qué te impide hablar? Cuenta 1, 3 y llega lo que te impide hablar y habla. Sin miedo, 1, 2, 3. ¿Qué te impide hablar? ¿Qué te está impidiendo hablar? Y habla Alex. ¿Me escuchas, Alex? ¿Qué te está impidiendo hablar? Te dan respuestas. El lenguaje, la palabra. Revisa qué te está impidiendo hablar. Revisa todo tu cuerpo, tu espíritu. Mira si es alguien que te bloquea o algo inexplicable. Siente qué te está impidiendo. Escuchas muy bien, sientes muy bien, mi voz te guía. ¿Qué implicas? ¿Me estás escuchando? Entonces, con tu mano derecha, revisa todo tu cuerpo. Escanéalo. En la medida en que tú vas escaneándolo, vas detectando cosas que no son tuyas de tu cuerpo, sea cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo astral, cualquier cuerpo, algo que no sea tuyo, que tú identifiques. Identifica qué hay en todo tu cuerpo que no sea tuyo, que toque despedir, ayudarle a que se vaya, revisa a ver qué hay. Vas escaneando todo tu cuerpo, vas sintiéndolo y vas viendo. ¿Qué identificas?
ver qué es lo que hay, qué parte de tu cuerpo astral, en tu cuerpo espiritual, bueno, en lo emocional que no sea tuyo. Identifica si hay algo o alguien que te hace sentir a veces en duda o a veces celoso o que quiere reconocimiento o que es muy apegado. Uno, dos, tres. Ya lo tienes identificado. ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? Mueve la parte donde tú encuentras que hay algo que no es tuyo. Puedes solo comunicarte con un movimiento, pero estás muy pegado a la silla y puedes hablar claramente. Uno, dos, tres. El inconsciente nos diga, moviendo la parte donde se encuentra algo que no te deja, te bloquea. Cuento tres. Uno, dos, con movimientos muy leves se moverá la parte donde se encuentre ese algo. Uno, dos, tres. No hay nada. Escuchas, Alex. En la pierna izquierda. ¿Qué sientes en la pierna izquierda? Sea la que involuntariamente ella se mueva, como tenga que moverse. ¿Qué sientes en la pierna izquierda? ¿Qué ves ahí en la pierna izquierda o en el pie izquierdo? Para que se exprese. Pregúntale qué quiere expresar lo que está ahí en la pierna. Explica la misma pierna, telepáticamente te da un mensaje. Uno, dos, tres. ¿Qué te dice la pierna? Entonces, cuento tres. Siente cómo lo que estaba ahí, en esa pierna, se va. Y tú le dices que ya no necesitas que ahí no esté algo o alguien, o cualquier energía que te limitaba, que no te permitía actuar, o que no te permitía emprender, caminar, sacar proyectos. Despídete. Y siente cómo va saliendo por la punta de los dedos lo que está ahí que quería expresarse, pero se va. Siente cómo de arriba a abajo va saliendo esa energía y se va. Sí. Para el inconsciente no se. Uno cree que se durmió. Uno cree eso. O si tenlo por seguro.
sea, si el premio fue de 5 minutos, no fue más. Seguramente, a lo mejor. No, es que, ¿de qué te acuerdas? Porque hay veces uno recuerda, incluyendo. Hay gente que recuerda todo, hay gente que no. Que volviera a la infancia o la niñez. Era algo que decía que no quería. Sí. Y después me preguntabas algo y terminé por allá diciendo otra cosa. ¿Del diablito qué pasó? No, ni idea. Ahorita ni lo... ¿Y ahorita lo ves? No. Se va esfumando. Ya no. Pues sí, ojalá que vaya saliendo. Sí. Mucho frío. ¿Sí? Sí. ¿Qué más te acuerdas? No, así eso es lo que más recuerdo. Y es como, uy, a ver por dónde lo... Lo que pasa es que era eso, como que entraba, volvía y salía y... Pero igualmente no iba a ningún lado porque yo no me acordaba de nada. ¿En blanco? No, sí. Pues más que blanco, oscuro. ¿Cómo? Más que blanco, oscuro todo, o sea, no... Pero no oscuro de... No, sino... Cierro los ojos y veo negro, no veo blanco. Así era. Pero bien, o sea, no nada mal. ¿De la construcción de los proyectos cómo te fue? ¿Qué fue lo último? Es que la verdad que hoy sí estuve súper perdido. Hoy sí dije, uy. ¿Pero sí te acuerdas? No. Porque es que por eso te digo, uno olvida. Hay cosas, o sea, tú no estuviste perdido. Lo que pasa es que hay cosas que uno a veces se acuerda de todo. ¿Por qué razón? El inconsciente es el que sabe. Y hay días en que uno se acuerda de todo. Los días anteriores sí me he acordado de casi todo. Pero hoy es que me acuerdo de dos cosas, no me acuerdo de nada. Chévere, porque tú dijiste muchas cosas, nada negativo. Y si hablé, si dije algo, nada, como no. Una cosa me quedé callado ahí, no dije nada de nada en ningún momento. O si hubo algo. ¿Qué encontraste en esta pierna? No, saltaba ahí, ya como... Y cuando dije que se fuera algo, sí. ¿Sentiste que se iba algo? Se quedaba ahí como calmado todavía. Eso sí recuerdo que saltaba mucho, sí, saltaba. Esta pierna, pero no. A veces son cosas también. A veces un miedo se pega en una pierna. Sí, eso por ese lado. No sé tú qué habrás visto o qué habrás encontrado. Porque hoy sí no fui consciente. O sea, hay días que estoy ahí. Siempre más consciente. Relajado, pero. Todo esto es. El inconsciente siempre ha trabajado. En las tres sesiones el inconsciente es el que ha trabajado. Hay veces en que uno no recuerda porque el inconsciente se tendrá sus razones. No es necesario. ¿Cierto? Él se encarga del por qué, ¿cierto? Claro. Hace poco tuve una excelente hipnosis. La señora entró en 3 minutos también, rapidito. Y una vez llegó como a 1000, a ver el año, me acuerdo. Como casi 1530 y pico de años antes de Cristo, entró de una. Sí. Bueno, a ver, pero espectacular. Y ella no se acuerda de nada. Es la hora que no se acuerda. Sí. Una historia, o sea, fenomenal. De ahí es que venían unas cosas que estaba padeciendo. Hace unos días, tuve por Skype. También. Y ella sufría de epilepsia. Dicen que a los epilépticos no se les debe hacer regresión. Nunca he escuchado por qué. Uno escucha que no, pero nunca le dicen por qué. Pues yo le hice la terapia. Y eran unos espíritus que la estaban molestando. Eran dos ángeles, que no eran ángeles.
¿Y qué hice para que ella no entrara en terror? Que ella, las convulsiones eran el terror. Como cuando uno ve algo y, como cuando muestra un animal asustado, ¿no? Que entonces ella era tanto el terror que convulsionaba. La convulsión no era una explicación biológica de algún cortocircuito en la neurona, no era neuronal. Entonces cerramos los portales de esos ángeles, los ángeles, que se pasaban por ángeles. Ya hablé con ella, eso fue hace, no, eso fue hace 15 años, no, fue en estos días. Esta semana he estado solo con Sky, más que en Sky. Y he hablado con ellas, vista que tuve el con ella, porque Sí. también la hermana también le hice hipnosis y a la mamá. ¿Y hoy qué pasó entonces? Porque yo no me acuerdo nada. O sea, me acuerdo de dos cosas, pero no sé si trabajé o me quedé fue No, dormido y sí no hablé nada trabajaste. o... De ti, en la mano, en esta mano, ¿qué sentías? La Y mano ella... habló. ¿Sí? Yo lo único que sentí fue aquí lo del pie, pero el Sí, esta resto... mano también se movía. Y ahí la mano habló y era un miedo de niño. ¿Tú no te acuerdas de algún juguete? Ahora, Bueno, si me lo dices ahora sí. Yo cuéntame a ver qué. tenía dos juguetes que eran mis preferidos. Y uno era un oso que era enorme. De Ah, ahí. cuando crecí era una mierda, pero o sea, sí, pero cuando pequeño era enorme y mi abuelita cosía en la casa. Entonces yo le decía que me dejara coser y yo le cosía los chalecos, la camisa. Sí, es que ahí se descubrió que de ese juguete estuviste osos, el territorio que hablábamos alguna vez. Ustedes me pegaban las cosas. Bueno, ahorita ya creo que ya se mejoró porque se elaboró eso. Sí, eran mis preferidos. Y muy territorial con sus osos, con los osos. Y aún en el inconsciente extrañabas los osos. Y eso afecta que tiene relaciones con el apego, porque fue por ahí. Que la novia es el oso, o sea, es el bien terrenal, el carro, la plata, el trabajo, etc. Por eso es que te hacía como sufrir. O sea, esos osos, yo no sé qué pasó. Ahí tú dices que Un oso, uno solo. yo creí que eran dos. Los osos se desfumaron. No sé si entendí mal que como que fue por contra de tu voluntad que se deshicieron, y eso tenía una proyección en las cosas que uno tiene, porque tú creías que ibas a perder eso, como también el oso. O sea, ¿quién va a creer que cositas? En mi inconsciente había algo que yo no quiero perder porque ya perdí. O sea, como perdí el oso y me dolió, entonces yo no quiero perder otros bienes, y entre esos bienes está la novia. O sea, uno lo ve como un bien, el inconsciente lo ve como un bien, no como la novia. ¿No te acuerdas de nada de eso? No. Chévere, fue una parte de mí. ¿Sí? ¿Y Sí. decía algo o hacía algo? ¿Qué? No, tú. O sea, la mano fue la que habló. Que la mano era como el símbolo de no poder soltar las cosas. No poder soltarla es como, esto es mío y no lo suelto. Entonces pierde uno plata y uno quiere tenerla ahí, le duele porque un ejemplo se perdió, se la gastó o la malgastó más por ahí. Era el símbolo, el muñeco era el símbolo del agarre de las cosas. O sea, como hacerle un duelo a todo, mejor dicho. Como hacerle un duelo a todo. Sentía un dolor del abandono de cualquier cosa. O sea, el inconsciente es muy sabio, por una cosita así chiquitica, lo generaliza. O sea, ahí no hablan de osos, después uno no habla de osos, habla de carros, habla de perder el trabajo,
Entonces, cuando pierdes el trabajo, el inconsciente automáticamente es volver a perder el oso. Pero es que tú tenías la mano, no, no la tenías así, que se movía, porque era el inconsciente que se expresara. Pero ya no salió nada de espíritu ni nada. Como la vez pasada. Sí, la vez pasada estaba fue Sí. súper atascado. Sí, salió fue, en el ratico ese, salió fue posesión, posesión, pérdida, miedo a perder. A calificar, se supone que calificar ya vas a sentir menos celos, si pierdes algo vas a sentir, este pantalón se manchó con decol y era el que yo más quería, pues ya no siente Hasta nada. ahí fue. Sí. O sea, lo que trabajamos fue eso, y con programación neurolingüística lo que hice fue mandarte unos mensajes cuando ya tú dejaste de hablar, que yo sabía que tú escuchabas, te mandé mensajes de desapego para refuerzo, de ¿cómo se llama? No sé las palabras claras. De proyección De las proyecciones, de los obstáculos, de no derrumbarse uno fácil, si había alguna raya que saliera corriendo, del reproche, etcétera, etcétera, los celos. Eso fue lo último, con pura programación lingüística. O sea que eso queda grabado allá, es un verbo, es como un discurso que ya dice tan pendejo uno, ¿verdad? Apegado a las cosas. Uno dice pendejo, pero a veces Sí, es claro. como que me coincide, digamos. Aunque el inconsciente ya no razona, allá no racionaliza, cambia automáticamente. La mente es la que racionaliza. Inconsciente es solo cambiar y ya empieza a actuar. Actuar. Con un nuevo curso. Ya. Sí, eso por ese lado, pues. ¿Cómo fue cuando volviste aquí a la hora? No, ya cuando sentí que estabas ahí ya recogiendo, y era como, ay, madre, no sé si sí trabajé o no trabajé hoy. Ah, empezaste a Y quería, racionalizar. claro, y quería como, pero espérate, no, espérate que todavía, no sé si sí se trabajó o no se trabajó lo que Porque el íbamos a ejercicio que te trabajar. dejé hacer, que me fui, era que tú empezaras a ver todo lo que tú quieres. Ya he realizado. Empecé a trabajarlo antes de abrir los ojos, cuando ya te fuiste, yo no escuché eso. Y empecé a trabajar fue, no ya realizado, sino cómo lo realizo y lo estoy viendo. O bueno, también sí es lo mismo, ya, ya realizado, cómo es, cómo me veo ahí. Me veo con la proyección del negocio, de la empresa, porque pues el negocio es empresa. Con mi proyección ahí como actor, digo, uy, Dios mío, o sea, lo más grande ahora sería que saliera eso ya, o sea, tenerlo ya, porque me va a brindar la estabilidad que me descolocó durante todo ese tiempo. Entonces, ese atraso que había tenido hasta ahí, otra vez vuelve y se acomoda. Entonces, como, esto es maravilloso y ojalá que salga, porque Claro. hay algo que yo digo es pedir y saber pedir. Sí, Yo toca la es con detalle como he hablábamos. cagado pidiendo muchas veces Quiero un carro, pero ¿cuál? ¿Cómo? mal elaborado. Sí. Quiero un Claro. carro, pues Mira que una vez, no hay cómo. claro, ¿Cómo llega? yo decía, ay, Dios mío, o sea, siempre ha sido como esa cuestión de, ¿y para qué me pusiste a estudiar esto si ibas a estar así tan inestable? Haberme dejado ir, porque yo quería ser era marinero, haberme dejado ir para la marina y ya estaría a punto de temporada y estaría súper bien. Pues supuestamente uno, a saber qué hubiera pasado. Entonces la historia es que un momento a otro en España yo terminé de estudiar y a mí no me salía nada. Era como, no me llaman para nada y por ningún lado. Y es que tú reforzabas Y en la escasez, ¿cierto? claro. Porque es que uno no me llama, ya lo llaman, ya es Estuve verdad. casi 2 años